Si te has quedado tan loco como yo, quédate, porque te enseño a hacer esto. Pues sí, queridos amantes de la saga Souls, resulta que en el juego de Wukong también hay una pared invisible, una pared que se pueda gritar de una hostia. El caso es que puede que te la hayas encontrado abierta o puede que la tengas que abrir tú, así que vamos a equiparnos el espíritu espectro errante que mete buenos cabezazos y seguro que abre un buen boquete. Vamos a dirigirnos al Valle de la Desesperación, concretamente a la arena donde nos enfrentamos al primer príncipe de la arena ondulante. Justo ahí hay una pared un poco diferente. Si no está abierta, vamos a meterle un cabezazo justo en el medio. Y es aquí cuando aparecerá una grieta por la que nos podremos colar. Apareceremos en una sala en la que hay un cofre, dentro del cual se encuentran las escamas de Lo, con las cuales podremos abrir las cascadas. La primera cascada se encuentra en el bosque de lobos, en el altar fuera del bosque. Tendremos que seguir el camino izquierdo para llegar hasta la cascada, y cuando estemos cerca nos saldrá un diálogo. Al entrar en ella nos enfrentaremos al primer Long. La segunda cascada se encuentra en el capítulo 2, en el acantilado del terror, en el altar de llanura roca eterna. Si vamos por la derecha podremos encontrar la cascada de arena y nos saldrá de nuevo un diálogo. Al entrar en la grieta nos enfrentaremos al segundo Long, el Long Negro. Hasta aquí el vídeo de cómo abrir las cascadas, espero que te haya sido útil. Pronto traeré una guía sobre los 4 dragones. Nos vemos en el próximo vídeo con más y recuerda que tienes en la descripción el índice con todas las guías. Un saludo y hasta la próxima.